Cuentos Verdes. Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Sobre la cordillera occidental está Villanueva, un corregimiento en zona rural del municipio del Águila, en donde hace pocos días se llevó a cabo una feria ambiental que dio cuenta de todos los trabajos ambientales que se realizan en la zona. Dentro de las actividades que se programan, pues como una estrategia de la corporación, está pues el fortalecimiento de las instituciones y el apoyo a este tipo de actividades. La feria se programó pues a través de la Fundación Conservemos la Vida, pues se logró como organizar a todas las instituciones dentro del marco que se maneja acá en el municipio, instituciones educativas, instituciones sociales, grupos ecológicos, defensa civil, bomberos, la CBC está participando como autoridad ambiental, está Parques Naturales. Y a través de todo este proceso lo que hacemos es como crear una institucionalidad donde se fortalezca todo en pro de la conservación de los y de la biodiversidad de esta zona. En esa zona del Valle del Cauca se ha comprobado la presencia del oso andino, una especie insignia de este ecosistema, por lo cual la organización de esta feria ambiental, además de velar por el cuidado de los recursos naturales, busca armonizar la convivencia entre el ser humano y las diferentes especies de fauna silvestre que aquí se encuentran. Nos enlazamos con Conservamos la Vida, que es otro proyecto liderado por la Fundación Grupo Argos y todas las entidades aliadas, CBC, Parques Nacionales, Smurfit y otras entidades, y nos enlazamos para, en este caso, para todo el tema de la conservación del oso andino. Y hoy en día en la feria lo que buscamos es que las instituciones educativas, las cuales están presentes, Verde Vivo, nuestro programa, presenten las buenas prácticas ambientales que vienen desarrollando con el acompañamiento del proyecto. El eje central de la feria ha sido como honrar la cultura campesina y el cuidado de los recursos naturales, entonces hemos podido ver muchas de las buenas prácticas asociadas a las prácticas de producción y a las prácticas agrícolas, buscando sean unas prácticas sostenibles que estén en armonía pues como con los recursos naturales del territorio. El proyecto Conservando la Vida se está enfocando en la conservación del oso andino a través de la intervención con la comunidad y otros proyectos como de biodiversidad. La CBC a través de la Fundación Conservemos la Vida ha apoyado ciertas actividades en las instituciones educativas, en los corregimientos, con el fin de motivar estas prácticas de conservación, fomentando grupos ecológicos, todo el trabajo de sensibilización y participación comunitaria para la conservación del oso andino. El proyecto Conservemos la Vida está dando buenos resultados y en esta feria se evidencia el compromiso y sentido de pertenencia de los niños y jóvenes que participaron en las actividades de este encuentro ambiental. Afortunadamente los chicos son más sensibles que nosotros los adultos frente a las problemáticas ambientales, entonces esta respuesta es de manera muy espontánea en ellos se dan de manera y su compromiso frente a las acciones, se apasionan mucho como al desarrollo de estas buenas prácticas y sacar adelante todas estas iniciativas, y lo hemos podido ver hoy en los diferentes están los muchachos cómo están contando sus buenas prácticas que desarrollan. El fortalecimiento de los proyectos ambientales escolares despierta la sensibilidad de la comunidad estudiantil, que a su vez se convierte en multiplicadora de procesos de conservación, generando beneficios múltiples a la comunidad y a la flora y fauna de la región. En la región andina se esperan lluvias ligeras de carácter aislado durante el día, especialmente al sur del departamento, y predominio de tiempo seco en horas de la noche. En Cali se prevé cielo parcialmente cubierto acompañado de llovinas o lluvias ligeras a diferentes horas del día y tiempo seco en la noche, con una temperatura máxima de 30 grados centígrados. Para mañana 12 de junio se esperan llovinas y lluvias ligeras en la mañana y predominio de tiempo seco en la tarde o en la noche, con una temperatura máxima de 32 grados centígrados y una mínima de 20. Los niveles del río Cauca para hoy presentaron la siguiente tendencia: creciente en Pan de Azúcar, decreciente en Suárez, Puerto Mayarino, Juanchito, Mediacano y La Victoria, y estable en la Balsa de Nacaro. Hidroclimatología de la CBC la puede consultar en la página web www.cbc.gov.co. Conéctese con nosotros al correo electrónico cbcnoticias@cbc.gov.co o escríbanos a la carrera 56, número 1136, edificio de la CBC en Santiago de Cali. Cuentos Verdes. Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.